Saludos amigos de Me Gustan los Deportes, qué bueno que estamos aquí preparándonos para un programa súper especial. Oiga, rumbo a la Serie del Caribe, ya están los 6 equipos, los Federales de Chiquirí, Naranjeros de Hermosillo, Selección de Nicaragua, Selección de Curazao, Criollos de Cagua, Tíberes del Licey y los Tiburones de La Guaira que acaban de ganar el campeonato, son los que están adentro por ahí. Saludos a toda la gente que ya se está uniendo con nosotros, el Bonnie Boys, Raúl Olmeda, el Roble Natural, bendiciones papá, qué bueno que estás por ahí. Ahí, ya, ahorita te llamo, papá, ahorita te llamo cuando termine aquí. Alejandro Rosales, saludos, Seistrón, Dani Colón, Blanco, qué bueno que está por ahí. Rafi Chávez ya está entrando por ahí. Rafi, dame request para rápido entrarte. Maldiel, los Tiburones de La Guaira acaban de ganar el campeonato. Ayer fueron los Tigres del Licey y hoy los Tiburones. Aduel de Castillo, José BR, Alejandro Rosales, saludos, Reales, Campo, qué bueno que estás por ahí. Luis Gómez, Dani Colón, qué bueno que estás por ahí. José, qué bueno que está en la casa. Yancando, qué bueno que estás por ahí. Alejandro, Randy Cifolores, Guillermo, Francisco Naranjo, qué bueno que estás por ahí. Chely Castillo, saludo Papiro, Polo Naranjo, qué bueno que estás por ahí. Daxo, por ahí está. Oiga, también está por ahí Rortega, Bodybuilding, Rafi Chávez ya me dio por ahí. Papi Colón, Alcaile, qué bueno que está en la casa también. Saludo a toda la gente, saludo a Alex, nuestro productor, Javier Ramón, qué bueno que estás por ahí. Gabriel de Venezuela, Venezuela gana. Oiga, los Tiburones de La Guaira convirtiéndose el caballete Ozzy Guillén en el cuarto dirigente, para que la gente sepa, cuarto dirigente en la historia, son cuatro. El Weaver ganó la serie del la serie en Dominicana, en Puerto Rico, con los Cangrejeros de Santurce. Tommy La Zurda la ganó con los Tigres del Licey. Terry Francola la ganó con los Águilas Cibaeñas y fueron también campeones de Estados Unidos. Ozzy Guillén se convierte en el cuarto. Ahí le estoy dando una historia a ustedes para que usted sepa lo que está pasando. Pero ya vamos a traer a Rafi Chávez, que ya el hombre está ready. Le agradecemos siempre a nuestros auspiciadores que siempre son parte de nosotros en nuestro programa. Y vamos rápido. Del equipo de los Tigres del Licey está con nosotros en la casa y qué bendición poder siempre traerlo con nosotros. Saludo a toda la gente que está con nosotros por aquí. Mi hermanazo, ¿cómo está, papá? Dios te bendiga, brother. ¿Cómo está, mi hermano? Ahí está todo muy bien. Espérate. Si esa es la gorra del Licey, tú vas a tener que llevar una ya a Miami, pues yo te voy a ver la serie. Ay. ¿Qué hice eso? No, va a decir subcampeón. Va a decir medalla de plata. Medalla de plata, va a decir. No, me imagino. Qué bueno que estás por ahí, papá. Bendiciones para ti. Saludo a toda la gente que ya se está conectando con nosotros. Mi hermano, mi gente, le tengo que decir algo. Estoy con ese mi hermano que está por ahí. Empezamos juntos a los 16 años. Mira aquí está Alexis Rivero, te manda saludos. Alexis Rivero te manda saludos por ahí, caballete, pitcher de nosotros. Eso es así. Oiga, para que la gente sepa, empezamos junto a los 16 años con los Padres de San Diego, junto con los Padres de San Diego y también en la Liga de Puerto Rico, cuando dirigimos primera vez que llegamos campeones, mi pitching coach Caballete, también Caballete, oiga, un monstruo de verdad que fuera de liga, Rafi, oiga, son 15 campeonatos, por si acaso alguien pregunta, Marta Chávez, bendiciones, mi amor, Dios te bendiga, qué bueno que estás por ahí, Tavares, qué bueno que estás por ahí, miente, 15 campeonatos, 6 con balos, y como pitching coach, con los Indios de Mayagüez, 3 como pelotero, 7 campeonatos como pitching coach, 1 con el Licey ahora, 6 con el equipo Mayagüez, y 6 en Liga Menor en Estados Unidos. En total, 15 campeonatos. El caballo que está por ahí está May Deportes, tírame por ahí. Rafi, ¿cómo está, papá? Dime, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Mira, súper contento, súper feliz, relieved de que de esta jornada que fue tan y tan larga. Yo terminé la temporada mía el 24 de septiembre y ya el 3 de octubre yo estaba aquí en Santo Domingo empezando las prácticas y pues llegamos hasta ayer que fue el último partido y fue un séptimo juego súper luchado, una liga súper competitiva. Te digo de verdad que le saca lo mejor de uno. De verdad que sí. Rafi, te tengo que decir, deja que entre May Deportes por aquí, que va a estar entrando con nosotros, déjame ver si ya lo tengo por aquí para que pueda estar. Rafi, yo te quiero hacer una pregunta, porque yo sé que tú has dirigido por muchos años en la Liga de Puerto Rico, como le dije a ustedes, 6 campeonatos como pitching coach en nuestra liga. Es más, yo no creo que haya un pitching coach en ninguna liga del Caribe que haya tenido más campeonatos que tú, primero que nada. May Deportes en la casa, ¿cómo estás, May? ¿Todo bien? Saludos, mi hermano.
Saludos, Chávez. Aquí feliz de estar con ustedes. Ay, qué bueno, qué bueno. Estoy hablando para que tú sepas, Mike, el pitching coach de ustedes, y te lo voy a decir a ti, no sé si lo sabía, son 15 campeonatos que ha ganado. 15 campeonatos, 6 como pitching coach en la Liga de Puerto Rico con los Indios de Mayagüez. Uno ahora con el Licey, son 7 como pitching coach, 9 campeonatos en total, como 2 como pelotero en profesional. Y 7 como pitching coach y 6 en ligas menores como pitching coach también, el caballero que estaba ahí. Son 15 campeonatos que tiene, 15 campeonatos. Y le estaba preguntando, Mike, háblame de la diferencia de, oiga, ser pitching coach dominicana, ¿cómo es para ti, Rafi? Cuéntame eso. ¿Es difícil o no es difícil? Mira, si te digo la palabra difícil es poquito. Porque... Mira, Carlos, es tan y tan competitivo. Sin restarle mérito a la Liga de Puerto Rico, al béisbol de Estados Unidos, pero es tan exigente, es tan competitivo. Son tantos los peloteros que uno tiene diariamente, Carlos. El roster cambia todos los días. Uno tiene que poner 28 o tiene la oportunidad de poner 28 peloteros todos los días. Hoy nosotros... te voy a poner un ejemplo, usamos 11 lanzadores. Ajá. Mañana yo tengo 11 nuevos y no tengo que preocuparme porque están cansados, que puedo hacer 11 nuevos y tienen el mismo talento de los que dejé afuera. El talento es increíble lo que hay aquí, mano, es una cantera. Impresionante, impresionante. Mike siempre me ha contado sobre eso, lo he visto en la liga. Mike, si hay alguien fanático del Licey, este hombre que está por aquí, que pelea con todo el mundo completo, y la verdad que fuera de liga, y si hay alguien contento es Mike. Mike, ayer ese campeonato, tengo que decir que fue uno de los campeonatos más luchados que ustedes han tenido en los últimos años, el Tigre del Licey. Te iba a decir, Carlos, mira, Chávez y todos los liceístas y el staff del equipo del Licey sabe que este fue un campeonato de los pocos campeonatos que tú dices, wow, ¿cómo voy a trabajar? Porque mira, desde el principio de la serie regular, no vimos a un Steve Moyer como el año pasado. No vimos a un César Valdés en la serie regular, aunque en round robin y en la final pichó mejor. Pero en la serie regular, César Valdés no estuvo a la altura de los años antepasados. Nos quitaron a Ronnie Mauricio. Nos quitaron, se lesionó. Nos quitaron a Mel Rojas, nos quitaron a Miguel Andújar. Gustavo Núñez estaba prácticamente lesionado. Gustavo Núñez jugó lesionado, hermano. Hay mucha gente que no sabe eso. Ese tipo estaba vendado, Carlos, las dos piernas vendadas, porque tenía los dos antrins al lado. Eso es lo que yo digo, y a mí me prende nuestra liga Puerto Rico, Rafi, tú sabes que nosotros jugábamos así antes. Yo jugué sin dientes, yo jugué abierto completamente, por si alguien no me cree, mire, abierto, aquí está abierto de acá hasta acá, por aquí también, en una misma jugada con un alambre que cogió un pavo y un parático me dio, y se me abrió todo eso ahí, y yo me despié y seguí jugando. Ahora los peloteros no son como antes, Mike, es una cosa que es increíble, y tú me estás diciendo que ese hombre estaba lesionado. Ese hombre estaba lesionado, ese hombre no podía correr a primera, wow. ¿Me entiendes? Entonces tenemos a Stanley Castro, que no pudo tener resultado igual como tuvo con las Águilas. Okay. Yadiel Hernández tampoco no tuvo el rendimiento que tuvo con las Águilas. O sea, este campeonato número 24, los Tigres Licey, es un campeonato especialmente increíble, porque es que los jugadores prácticamente estaban jugando con el corazón, valga. Te puedo decir la verdad. Wow. Ese equipo tuvo muchos problemas. Si tú ves en el papel, los Leones del Escogido, los Gigantes del Cibao, los Toros del Este, las Águilas Cibaeñas, las Estrellas Orientales, todos esos equipos tenían un equipo superior a los Tigres del Licey en el hombre papel. Por hombre, hombre, hombre por hombre. Hombre. Pero te tengo que decir algo, porque hablé con Rafi ahorita y me dijo que hay que decir un nombre, que de verdad, sinceramente, mucha gente habla de esto. Háblame del nombre, Rafi. Yo no voy a mencionar el nombre, yo quiero que tú lo menciones el nombre. ¿Quién es el caballo de ese equipo? Emilio Bonifacio, sin que yo lo tenga que decir, sin pensarlo media vez. ¿Por qué? ¿Por qué para ti? ¿Por qué? Dime.
Porque ese tipo tiene una preparación, es un líder, él te da todo lo que tiene. Él, bueno, ese tipo no descansa un lanzamiento. Wow. Yo me quito el sombrero ante Emilio Bonifacio. Y Rafi ha visto caballo en Puerto Rico, porque él ha jugado con muchos equipos caballo, pero él me dice, Carlos, pelotero que se tira ese terreno todos los días a dar el máximo. Dime, Rafi. Yo voy a hacer una expresión que quizás no va a sonar muy bonita. Ramos, te quiero, papá. Ajá. Uno de los compañeros de trabajo de nosotros dice, Emilio Bonifacio es un sicario. Es un sicario. De verdad. Dentro del terreno, un sicario. Wow. Se busca de matar al enemigo. Como sea. Mira, debo decir, yo hice una publicación. Ajá. Cuando el Licey perdió los dos primeros juegos, que estaba bajo 0-2 en la serie contra las Estrellas, yo hice una publicación en mi cuenta de Instagram y en mi cuenta de Twitter y dije, Emilio Bonifacio es el corazón de esta franquicia. Depende cómo Emilio Bonifacio le vaya, a este equipo le vaya. Wow. Hermano, y eso no me deja mentir. En el tercer juego, Emilio Bonifacio abrió el primer inning con doble. El equipo le levantó la energía y ganó. En el cuarto juego, Emilio Bonifacio volvió a abrir con doble. El equipo le levantó la armonía y ganó. ¿Me entiendes? Wow. En el quinto juego, Emilio Bonifacio conectó cuadrangular y el equipo volvió y levantó. Wow. Y si tú te fijas, en el juego en que Emilio Bonifacio no le fue bien. En el séptimo juego, Emilio Bonifacio volvió a conectar en el tercer inning y el equipo volvió a anotar carrera. Entonces, cuando tú ves una cosa así, yo digo, wow, la energía que Emilio Bonifacio le pone a este equipo es increíble, valga. Y es todo, Rafa. Es que lo vi fildeando también, ¿sabes? Corriendo, tocando. Es que te gana con todas las herramientas de un pelotero. Y ustedes me están diciendo que él tiene ¿cuántos años? Emilio Bonifacio tiene como 40, 40. Él está picando, si no está en los 40, está bien, bien. Es bien cerquita. Wow. Tiene 39, 40 años. Carlos, y él hace meetings antes de juego. ¿Qué es lo que a ti te impresiona de ese? Bueno, ajá. Voy a hablar más claro. El equipo de los Tigres Licey, ora antes de cada juego. Ahí está. El equipo de los Tigres del Licey, ora después de cada juego. Oigan. El equipo de los Tigres Licey, los peloteros de posición oran antes de cada práctica. Los wow. pitchers oramos antes de cada práctica. Ahí está. A mí me criticaba Mike, porque yo como dirigente con Mayagüez, nuestro equipo oraba antes del juego y después del juego perdiéramos o ganáramos, siempre se oraba. Y a mí me criticaban, para que usted vea. Es por el tío, yo no estoy diciendo que Dios va a hacer que Licey gane todo el tiempo. No. Pero cuando tú le das el primero a Dios, suceden cosas maravillosas y de verdad que fuera liga. Pero Rafi, de verdad que Bonifacio lo felicito porque ese hombre recibe ataque fuera del terreno como loco. Yo no sé cómo él puede jugar. No, él sabe separar lo que es la distracción de las redes sociales con lo que es el trabajo de él. Tú sabes que lo que a mí me encantó de este año los Tigres Licey, que yo sé que Rafi hizo un tremendo trabajo con ese staff de picheo, es que Rafi, bueno, le dio a cada uno de los lanzadores un rol, que eso no existía en el Licey. En el Licey, cualquier lanzador, cuando estaba Offerman, cualquier lanzador podía lanzar. Pero cuando entró Gilbert Gómez y junto con Rafi, a cada lanzador se le dio un trabajo. Tú lanzarás en este inning, tú lanzarás en este inning. Y después de que eso pasó, el picheo, increíble. O sea, si tú te fijas, a Baerga, el picheo relevo fue que llevó al Licey a ganar el campeonato. Es que nosotros así, es que Rafi y yo cuando montábamos nosotros el resto de picheo, nosotros teníamos un picheo ya cuadrado. O este día me tiran estos tipos, esos son los que van ahí, pam, 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 siempre el mismo cerrador. Pero nosotros cuadramos, eso es importante del dirigente y el pitching coach, estar en esta manera. Es más, Rafi me decía, esto te pueden pichar, me entregaba la lista, era, esto es lo que te pueden pichar hoy, esto está aquí, esto tiene picheo, tiró esto, eso es un pitching coach. Es más, y Rafi me decía, desde que venía el bullpen, oye esto, Mike, para que la gente sepa, y le hablé a ustedes de los campeonatos de Rafi, para que usted vea los fanáticos del Licey,
Este hombre que está aquí, que usted lo ve joven, ya tiene 7 campeonatos como pitching coach en Winter Ball, 6 con Mayagüez en Puerto Rico, 1 con el Licey, pero tiene 15 campeonatos porque ganó 6 campeonatos en Liga Menor también como pitching coach y también 2 años de Grandes Ligas como pitching coach también. O sea, es que el tipo está preparado, no es cualquier tipo, prepara bien a los lanzadores y todo esto. Se fue a la serie a 7 y es que es así, porque acuérdate que usted estaba diciendo, y tú dijiste, cuando tú ves un equipo de las estrellas, el equipo de las estrellas es un equipazo con muchos peloteros de Grandes Ligas. Claro, sí. Y un equipazo completo. O sea, el equipo de las estrellas tenía buen bullpen, buenos abridores, tenía corredores que podían robar bases. O sea, el equipo de las estrellas tenía un equipo completamente súper superior, en el papel superior. Pero tú sabes qué, Valga, cuando tú te pones la camiseta de los Tigres del Licey, es otra cosa, Valga. Sí, no, esos muchachos, yo les respeto más hoy en día, porque esos muchachos lucharon cada turno y cada out para quedar campeón. Valga, en la Liga Dominicana, venir de 0-2 para atrás y irse arriba en la serie. Lo sé. No es cualquier cosa. Valga. Y todavía perder el 6º juego en la capital y volver a Santiago y enfrentarse a un equipo que cuando ganó ese partido 6 estaba en el piso, pero subió al techo. Oye, Valga, es algo increíble. No. Me dice Rafi le puede contar a ustedes. En el campeonato de nosotros de Mayagüez, el que lloré fui yo, desde la octava entrada. Pero Rafi me dijo, Valga, tú nunca me has visto bien llorando. Y me dice, este campeonato, aquí se sudó de verdad. Y estaba llorando después del juego, y me dice, Carlos, no podía parar de llorar, porque no es fácil. Aquí el béisbol es otra cosa. Dilo, Rafi, lo que tú sentiste, brother. Yo te digo que fue una emoción tan y tan grande. Y fue una cosa, fue Dios que me estaba tocando, porque tú sabes cuánto a mí me preguntaron por qué usted se siente así, y yo pensar, mi familia la dejé atrás, no pasé las navidades con el nieto mío como yo, sabes, yo soy bien apegado, mi mamá no la vi casi en todo el año. Mi familia, que nosotros nos unimos, y entonces que nosotros salgamos airosos después de todo ese sacrificio, y valió la pena el sacrificio porque logramos esto. Y era una satisfacción tan y tan grande que lo único que provocaba era llorar, Carlos. Sí, él me lo estaba diciendo, y me dice, Carlos, yo nunca he sentido esto. Tú sabes que tú nunca me has visto a mí llorando, y es verdad, nunca había Rafi. Yo, el llorón aquí soy yo. Yo soy el llorón. Y yo estaba llorando aquel campeonato desde la octava entrada, cuando Kenny Valga dio aquel jorrón. Que oye, con 3 envases lo estaba, Mike. Aquello fue así, y nos fuimos adelante. De verdad que fue algo espectacular fuera de liga. Pero algo que Rafi vivió, Mike, y yo sé que tú estabas ahí, fue la caravana desde allá. Hasta la ciudad, y me dice, Carlos, nunca antes visto. Yo nunca he visto cosas así. ¿Qué fue, Rafi? Era, se acaba el juego, la fiesta, ya se hace lo que se entrega, se hace la entrega de trofeo y todo. Salen la guagua de camino de San Pedro para la capital, y estamos escoltados porque la policía está escoltando, tú sabes, por seguridad y lo demás. Los fanáticos en los carros se querían meter entre medio de la guagua. La gente se salía por las ventanas con banderas. O sea, era, mira, si en Puerto Rico decimos que el deporte número uno es la política, las otras cosas, aquí el deporte número uno es el béisbol. Completo. 100% seguro. Carlos, es una cosa increíble. Y mientras más nos acercábamos a la capital, más gente. Cuando nosotros llegamos al estadio, había como 3,000 personas afuera, esperándonos, con un alboroto increíble. Yo llegué aquí casi a las 6 de la mañana. Y tú no sabes todavía nada, Rafi. Mañana es que tú vas a sentir el verdadero resplandor de la capital con los Tigres del Licey. Mañana es la caravana a las 2 de la tarde. Y tú vas a ver lo que es una capital completa en la calle. Mira, yo cuando llegué a la capital, yo pude pasar por la Lincoln, una calle que es la capital, donde celebran los Tigres del Licey. Mira,
y hasta las 6 de la mañana, uh-huh, eso estaba lleno. Wow. Estaba lleno de gente. O sea, un back to back para los Tigres del Licey en este tiempo. Desde el 83, 84, 85, no hay back to back. ¿Me entiendes? Ajá. Entonces, eso es algo increíble para los Tigres del Licey. Y más, es más increíble que lo hicieron con un equipo que tuvo muchos problemas. Sí, sí, sí. O sea, no fue un equipo que... Se nos olvidó mencionar una cosa. Ah. Aquaman. Yatre. Desde que le dieron en la cara no fue mismo. Desde que a ese hombre le dieron el pelotazo, lamentablemente él nunca pudo recuperarse. Y quiero que lo pongan en oración porque hay mucha gente criticándolo. Mi gente, un pelotazo en una cara a un pelotero le pasó a Diquitón, que le tomó 5 años para virar para atrás. Nunca fue el pelotero, nunca. Pero me quito el sombrero porque él trató de volver rápido y ese macho nunca dejó de trabajar. Que las cosas no le salieron es una cosa, pero él, ajá, nunca se quitó, él siguió trabajando. Te digo que me quito el sombrero ante él porque ante ese pelotazo, ese tipo fue partido. ¿Tú sabes lo que lo salvó? ¿Qué? Que él, por mala pata, él mastica tabaco. Y tenía un buche de tabaco ahí. Y donde la bola le dijo era donde estaba el tabaco. Miren eso. Increíble. Miren eso, mierda. Ay, Dios mío. No, yo estaba viendo ese juego. Cuando yo vi eso, yo dije, bueno, aquí se chavó el hombre. Mire, gente, no hay mucha gente que se ha recuperado de brazos en la cara, Mike. Y tú lo claro. sabes. Tú lo sabes. Caballo, no. Porque es que no es lo mismo. Cuando un jugador le da un pelotazo así, de esa forma, cuando tú te llegas a la caja de bateo, tú te afincas. Tú tienes un poquito de miedo de que te vaya a pasar lo mismo. Ajá. Entonces la gente no entiende esa parte. Y es como dice Rafi. O sea, Alfaro estuvo trabajando cada día, sí, sin parar. Se pudo haber ido. Pero fácil. Claro. Y ese quedó ahí. Ajá. Estuvo todo el tiempo ahí. Se pudo haber ido, pero el tipo se quedó ahí esperando su momento. Lamentablemente, o sea, no funcionó como él quería y como todos queríamos, pero es un tipo que hay que respetarlo porque estuvo ahí en cada momento y luchó con el equipo y hoy es campeón. De verdad que fuera liga. Déjeme, no me meto, parece. A la gente, ya mismo a 9:30, tengo 5 minutos más con mis dos caballetes que están aquí, le doy gracias a Dios. A 9:30 vengo con alguien de Venezuela, venimos con un par de cositas también, porque Venezuela hoy se acabó allá también, ganaron los Tiburones de La Guaira después de 38 años, venimos, no se vayan de aquí que vamos a estar acá con ustedes. Tengo una pregunta, Rafi, ¿va todo el equipo? ¿Van a coger refuerzo? ¿Qué viene por ahí? Para que me digan ustedes de lo que pudiera estar teniendo el equipo. Bueno, obviamente, eso pasó anoche. Yo estoy seguro que la liga se va a reunir con los directivos. Ajá. Ajustes. Hasta este momento yo no he tenido comunicación porque está todo el mundo botando el golpe. Pero tú sabes, como siempre pasa, peloteros que no van a ir porque el play de Gran Liga está muy cerca. Sí. Hay peloteros que vinieron de otras ligas que entonces ya no pueden participar porque ya si participaron en otra liga de las del Caribe no pueden representar a otro país. O sea, no pueden jugar. Si jugaron en México, por ejemplo. Eso es un reglamento. Y entonces, pues ahí es que se crean los huecos y entonces hay que buscar. ¿De dónde buscar pelotero hay? Sí, bueno. Pero, Mike, tú que eres, para que la gente sepa, Mike casi de la gerencia de ese equipo del Licey, para que la gente sepa. Mike, dime, ¿quién tú crees que es oficial? Hasta ahora la gerencia le mandó la invitación a Robinson Cano, de las Estrellas Orientales, y le mandó la invitación a Ronald Blanco, el cerrador de las Estrellas Orientales. Hasta ahora todavía no se ha decidido si ellos van a ir. Pero yo estoy casi seguro que sí, ellos van a aceptar. Roger, exacto. Rafi, es bueno, yo creo que debe ir. Tremendo lanzador. Pero esperemos todavía no estamos seguros completamente el roster. Pero lo que te puedo decir es que, por lo menos hasta ahora, Robinson Cano, Ronald Blanco son los jugadores que se han invitado. Mañana, después de la caravana, el Licey me imagino que estará hablando sobre ese caso. Y te voy a decir la verdad, Varga, o sea, hay muchos jugadores que van a estar incluidos en este roster porque la República Dominicana es un país que todos los jugadores siempre quieren estar presentes para representar al país. Eso
Eso es así. Dime, Rafi, ¿qué me vas a decir? No, están mencionando diferentes jugadores. Yo, el campo corto de las Estrellas, Barrero, tuvo una serie muy buena y defensivamente fue muy bueno. Nuestro campo corto, Alcántara, defensivamente. Sergi. Este tipo, una jugada tremenda. O sea, de tela de donde cortar hay de vicio. Probablemente quizás uno de los receptores esté disponible o lo vayamos a necesitar. Ahí está el Bonnie. Ahí está el Bonnie. ¿Bonnie está por ahí? No. Yo que vi a Lewin Díaz, yo creo que me lo vi por ahí ahorita. Lewin Díaz, yo creo que estaba por ahí completamente. Nada, Dominicana tiene peloteros como loco, mi gente. De verdad, si hay alguien que equipo que tiene Junior Lake, el mismo, ¿sabes? Hay muchos peloteros y que le gusta ir a Serie del Caribe. Rafi, tengo que darle un abrazo por el trabajo, tremendo trabajo que hiciste. Llego el miércoles a Miami y cuando te vea te quiero saludar, porque de verdad que, mira, mucha gente cuestionó lo primero a Cuevas, que era el pitching coach del Licey antes que tú. Pero después de mostrar, eres un caballo, hermano. Mira, y te felicito porque es un trabajo excelente lo que hiciste. Cuando sabemos que la liga cambia diario, como dijiste a lo primero, hoy tú puedes tener 10 pitchers, mañana puedes tener 10 lanzadores diferentes. Y tú te enfocaste con esos muchachos, le diste un rol a cada uno y les enseñaste, tuviste pendiente a salir a cada visita del montículo para hablar, para decirles las cosas como son. Y de verdad que, mira, te felicito. Y quiero felicitarte cuando te ve en Miami en persona. A ver, allá, se me imagina. Yo adelante, vamos a estar ahí y yo le doy gracias. Mira, dice que el Capi está por ahí. Bonifacio. El Boni está por ahí. Dicen por ahí que está por ahí. Sí, el Boni está por ahí. Saludos, papá. Bendiciones. Casi ahora estuvimos hablando de ti aquí, papá. De verdad que te felicito, caballo. De tu entrega es única. Se nota. Y aquí el caballo Rafi Chávez habló. Eres un líder de verdad. Nosotros hemos estado con muchos peloteros y no mucho tiene ese liderazgo en el terreno como tú lo tienes de verdad. Tuve la idea de decírselo a él de frente. Ajá. El sombrero ante Emilio Bonifacio, porque de verdad que es un caballete. Wow. Eso es especial tenerlo completamente ahí. Los dueños, Rafi, los dueños, es otra cosa esa gente. No, es una entrega total. Esa gente no pararon de buscar peloteros. Nosotros trajimos peloteros que tuvieron una salida y eso no era lo que queríamos, y buscaban otro. No se paró de trabajar, no se paró. No, ese front office de nosotros no paró de trabajar buscando opciones. Bueno, no nos abandonaron nunca. Wow. Impresionante. Pero nada, quería tener a ustedes aquí en esta primera media hora del programa porque quería ahorrarlo de Dominicana. Y Mike, tú sabes que tú eres parte de nosotros. Nos vamos a ver claro. El miércoles por allá en Miami. Ya yo llego el miércoles también. Voy mañana para Puerto Rico, que vamos a estar grabando las academias que tenemos allá con MLB Network. Vamos a estar haciendo unas cosas allá y también a un showcase en Puerto Rico de peloteros allá. Vamos a estar allá con todo eso. Y el miércoles pues arrancamos ya para Miami para todo esto. Rafi, de verdad que qué bendición. Quiero decirlo otra vez para que la gente sepa lo de Rafi y quiero ahorrarlo el día de hoy. Ah, espérate esto, Mike. Cuando ustedes escuchen esto es que va a estar bueno. 6 campeonatos con Mayagüez. Son 7 campeonatos de Winter Ball, ahí lo está escuchando. Como pelotero ganó 2, son 9, ¿verdad que sí? Y 6 como pitching coach en Estados Unidos. Escuchen esto: 6 como pitching coach, son 15 campeonatos que ha ganado Rafi Chávez, que está por ahí completamente. Lleva 8 series del Caribe. Pero Rafi, dile a la gente, cuando tú llegaste, que te entrevistaron por primera vez en la práctica, dile, Rafi. Obviamente, yo tengo 8 series del Caribe. Pero no he ganado ninguna. Oye eso, Mike. ¿Tú no has ganado ninguna? Nunca, no, señor. Nunca. Escucha eso. Pero cuando yo llegué al país, me entrevistaron y me dijeron, sabemos que usted ha ganado allá en Puerto Rico, que todo eso. Y yo dije, sí, pero no he ganado ninguna serie del Caribe. Y entonces, jocosamente yo dije, como dicen por ahí, si tú no puedes con el enemigo, únetele. Y por eso, viniendo para Dominicana, ganaba el campeonato aquí, a ver si se me pega esa serie del Caribe que tanto añoro.
Pues mira, Rafi, te lo voy a decir hoy. Vas a ser campeón de la Serie del Caribe en Miami. Con Dios delante. Ahí lo está diciendo el caballete My Deporte, se lo está diciendo a todo el mundo, ya tú sabes cómo es. De verdad que nada, los Tigres del Licey, campeonato número 24, han ganado 12 Series del Caribe, pero... Nicole, bendiciones, qué bueno que está por ahí. La vi de chiquita y vi el chiquito que se tira puño por todos lados. Ay, Diego, ay, ay, Diego, ay, ay. Diego. El Diego. Oye, va a ver. Sí, ya tú sabes que va a estar allá. Me imagino que va para allá. Pero ven acá, ya esa pasada está comprado, papá. Ya está allá completamente. El Diego, que es el nieto de Rafi, que siempre está con él para arriba y para abajo. Qué bendición. Nada, mi gente, los quiero un montón. Bendiciones. Gracias, Mike. Bendiciones. Nos vemos allá en Miami. Siga a Mike Deporte. Usted sabe que Mike siempre está tirando, ya te sabe, noticias todos los días fuera de liga. Las entrevistas, Grandes Ligas también. Bendiciones, Mike, por todas las cosas que hace, de verdad. Saludos. Gracias a ti, Baerga, y gracias a Rafi. Rafi, nos vemos en Miami el miércoles, el jueves, si Dios quiere. Y como te dije, te voy a buscar porque te quiero dar un abrazo y felicitarte en persona. Eso es así. Igualmente, hermano. Bendiciones y que disfruten. Y Carlito, gracias por la invitación. No, tú sabes cómo usted, mi hermano. Nosotros empezamos juntos a los 16 años, empezamos juntos con los Padres de San Diego, para que la gente sepa que ese amor de él y mío. Es más, yo soy como si fuera padrino de la boda de él con su esposa. Sí, señor. Oye, eso es así, no me olvido nunca. Vi la foto, me metí a tu página y vi la foto. Los otros días. Oye, bendiciones. Como yo siempre digo, qué suerte ha tenido mi esposa, ¿verdad? La suerte ha tenido tú, charla. Dale, hermano, bendiciones, nos vemos. Gracias, Mike, gracias por estar con nosotros.